la quise sacar. ¿Por qué será? No, no sé. No, yo me de pie como el carro. Ah, solo se destapó. Sobrevivieron, no te preocupes, mexicana. Sí, también, gracias. Vaya. No, es que choco. Que Dios te bendiga y que te cumpla mucho. Gracias. Choco. Parranda. Bueno, entonces ya no hay nadie más, ¿no? Yo le traigo una loción y un rolón también. Un limón. No, mentira, Sergio. Quiero darle esto a la Zarca también. Ay. De parte mía, y pues últimamente con Zarca sí nos llevamos bien, y pues la bicha es buena onda y todo eso, y solo que te digo que le eches ganas en el canal y pues con tu niño también. Y nos entendemos porque tenemos un chiquito. Un chiquito. Gracias. La pareja chiquito. Ellos eran buena pareja de los chiquitos. Qué bonita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo. Felipe. ¿Qué? ¿Y por qué a mí no, Lipe? Y a mí tampoco. De verdad, Felipe. Es la prima, Chapupa. Aunque no te quiera, va, Lipe. Aunque no te quiera tu prima, va. Era que todo el día anduvo. Todo el día anduvo, Lipe. Ey, maestro, quiere ir a comprarle un regalo a la Zarca, mi prima. ¿Me da permiso? Después le dije, hey maestro, quiero ir, ya es tarde, denme permiso de ir a comprar regalo a mi prima. Y así va todo el día hasta que, vaya maestro, ya fui, ya tengo regalo de mi prima. No, pero yo sí lo quiero, lo que pasa es que es chulo. Sí. Hoy sí lo queremos, no, te damos regalo. No. ¿Cómo te hace? Dáselo, Felipe. ¿Qué palabras decir? ¿Qué palabras? Ah, que cumpla muchos años más de vida y que Dios me la cuide. Y que me la bendiga. Mucho, pero de todo corazón. Está pesado. Capaz él sí te echó piso. Ay, no la ves. No la ves. ¿De qué? Nada. El pavo de ayer. Chula. Ya es aburrido de verme con él mismo, tiene razón. ¿Y ahora cómo lo saco? Rompelo ya. Pelo vos. No, la bolsa está bonita. Ay, ya lo supiste. ¿Viste? Ay, que el Felipe los amarra a la antigua. Sí, es que lo mete. Así me lo dieron. Amarrado. Gracias a Dios que ya no ocupan. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Lipe! ¡Lipe! No, pero yo no yedo, no sean así. Yo no yedo, Vito. Ah, también. Definitivamente, ya tu Vito te ha sentido. No, es que yo andaba diciendo que solo una loción tenía ya. Y chocolates. Vuela. Y aritos. Vuela. Gracias, Lipe. ¿Quién te ayudó a comprar las cosas, Lipe? Yo las voy a comprar. Vuela. Ya ve, Wendy, mira, ve, y vos que no, sí, lo querés como novio. Bien, ya se le dio nada para mi cumpleaños. Mire, y ya no lo voy a querer. Lipe cada vez nos sorprende más. Sí, es que sí. ¿Se acuerdan que el día de Twitter, va? Yo estoy enamorado. Ah, lo que firmó y todo. Sí. Tiene los gustos ahorita. Ajá, ¿qué pasó? Tiene buenos gustos. Ah, de verdad. Pero chivo, ¿o qué? ¿Alguien más? Oye, ah, también vos, pues. Todo me recuerda. No. Y la moto me recuerda a ti. Sí, y la barba me recuerda. Sí, bien feo cuando me subí en la moto con él. Ah, de verdad, pues. Sí. Ah. Oiga, usted ya va a tener nuevo yerno, mire. Yo sé que todos te regalan rosas y todo, pero voy a salir un poco de lo común. Y antes de darte, quiero decirte unas palabras. Qué bonitos siempre, ojos tiene. Sí, aparte de eso, que yo siempre he mirado a las muchachas como ella, que a pesar de todas las circunstancias, dificultades que tiene, así como vos tenés tus cargos, tus responsabilidades, siempre andás con una sonrisa. No, siempre, no siempre. Bien, yo desde que la conozco así, ah, con y vos, me ha apoyado mucho, y una persona que admiro bastante en el canal, y decirte que sigas así como estás.
sé que vas a llegar muy lejos. Me fijo siempre en tus cualidades y aprendo muchas cosas de vos todos los días. Larga feliz cumpleaños. Gracias. No. Ay, ay, de pedirme. Qué feo. Ay, no, qué feo. Está mal porque yo el 14 de febrero ya tengo los ramos buchones. ¿Ya tenés qué? Ya tengo en favorito los videos de ramos buchones que quiero. ¿Ya pediste? No, no son girasoles. Ah, no son girasoles. Yo voy a compartir los links para que ya va a empezar las indirectas. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le traiga algo a la zarca y lo quiera dar ahora que calle, que hable hoy o calle para siempre? Yo le traigo también lociones porque aquel día medio me acerqué. Y... ¿Le sintió el tufito? Yo no lo he sentido. Yo sí te sentí, pero en otro lado. Mira. Mi amor. Decime. Yo siento que yo no me voy a cambiar, oiga. Mira, güey. Ey. Mi amor. Ajá. Como ya viene el 14, ¿vieron que el bicho da regalo? ¡Cierto! Ayer lo estuve apoyando y ella no lo estuvo apoyando. No, pero tiene más derecho la Jennifer. Mire, tiene más derecho la Jennifer porque de la vil pobreza lo sacó ella. Sí. Yo la tuve cuando era grande. Le dije, ¿dónde está mi novia? ¿Qué le dije? Ah, la verdad. Ella lo tuvo ahí. No sean interesadas, bichas. Déjenmelo a mí, que es mío. El 11 de marzo, ¿viste? Ay, qué desgraciado. Este siempre sale adelante de uno. Tía Yane también regala regalos. Ah, sí. Tía Yane. Hey, tía Yane. Ahí lo que dice, ahí lo que dice paterna, qué bonitos ojos tiene. Vaya, entonces. Las personas que más admiraba eran la Bessy, la Zarca y la Angie. Uh-huh. Eran las tres que yo veía que resaltaba más y todo. Entonces, ¿y hoy solo te quedaste con la Bessy y la Zarca? No, hombre. A las tres que admiro. Por eso. Bueno, ¿y usted qué es el odio que tiene contra mí, pues? Bueno, ¿y yo qué he dicho, pues? ¿Por qué no me menciona a mí? No, que yo qué he dicho, te digo. ¿Qué dice ella? Que antes que miraba los videos, admiraba a la Bessy y la Zarca. Pero hoy que ya está aquí, o lo admira a la Bessy y la Zarca y a vos. Pero ahora que ya te conoció, ya solo admira a la Bessy y a la Zarca. ¿Y qué? Vale. Poquitos días tenía cuando se salió la Angie. Ajá, cabal. Pero al menos me admira a mí y no a usted. No, ¿sabes? A Julio parece, no me acuerdo quién fue de los bichos que le dije, no le tanto que admiraba a la Angie, es la que se va ahorita. Uh-huh. Pero ya volví. No, no. Sí, pedí parándole, vamos parándole. No, pues, yo tengo ese detalle a la Zarca, o sea, la tengo bien poco de conocerla, pero espero que no cambies, que siga siendo así como sos, atenta, o sea, es la que lleva ahorita el mando de la casa. ¿Qué es lo que me ha gustado llevar más? Entre menos paguen, más pistos les queda, ¿va? Pues sí. Sí. No lo hago solo por mí, lo hago por todas. Para sí, pues sí. ¿Sí? Porque no estuve yo, dice aquella. Porque no estuve yo. Sí, pero que lo abra. Otro perfume, no, hombre. ¿Usted no me va a dar un perfume, oiga? ¿Y la yegua? No ve que me fue, pero no la traía. Va a seguirlo, chaval. No, ¿sí? No, pero yo te traje cremitas también para que te humectes.
Ah. Qué raro, antes que fue la misma tienda. Mira, hija, una de dos. O de verdad te sintieron el tufito, o en una tienda estaban en promoción, de verdad. Mira, a ver, 3x1 estaba, a 3x1. Él le dijo, no podíamos salir. Ajá. Ah, la vez y mandaron. Ay. Pero cómo le ocurre a la vez y traer 3 regalos y que sea lo mismo. O elegía del mismo lugar y no compraba nada. También a Lipe le fuiste a comprar vos. No, a Lipe no le compré yo. No, Lipe de la guita dijo que... Ah, pero quizás vos te preguntó qué le compro a mi prima y vos le dijiste comprarle una loción mucho yede. ¿Hay alguien más que quiera darle algo a la zarca? Que hable hoy o calle para siempre. Y me regalo. Allá ambas. Se refiere, se refiere al grande, no al chiquito. Yo le di la vida, diga, al igual que mi mamá. Que Dios te cuide, te bendiga, que te regale muchísimos años más. Y te felicito por ser una mujer guerrera y que sale adelante con todos los medios. Y no tengo palabras ya. Ajá. Mire, tenga cuidado usted porque hay un montón de hombres aquí que ahora que está soltera. Ajá. Mire que ahora dicen que para, mire, Silvia, no, usted Silvia, otra Silvia. No, ajá. Dicen que ahora la casa de los bichos puede ir a dormir, dicen. Ahí hay airecito, dice. ¿Cuántos años le gustan? No, ya no me gustan los pichos. ¡Tome! ¡Solo por Lulo! ¡Viene Lulo! ¡Vaya, Lulo! No aguanto yo.